Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, le agradecemos que nos permita llegar hasta su hogar, hoy especialmente, porque vamos a hablar con ustedes sobre un tema permanente, latente, del que ustedes deben saber los detalles y se van a asombrar, por supuesto, y por ello hemos invitado a dos distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Antonio Granados Atlaco, quien, como siempre, generoso con su tiempo y dándole lo mejor de él a la Facultad de Derecho y a su alma mater, está con nosotros y le agradezco su presencia, como siempre. Gracias, gracias, gracias. doctor. Por el contrario, eh, le, agradezco, le agradezco mucho la invitación y, bueno, tener la oportunidad de, de estar cerca de su público. Gracias. Y, por supuesto, Miguel Ángel Granados Atlaco, que también, profesor de penal, experto en esta materia y que ustedes ya conocen, inclusive hemos tenido el privilegio de escucharlos en diferentes eh, situaciones, diferentes temas. Ustedes recordarán que en el pasado hablábamos con insistencia sobre estos problemas de la pensión alimenticia y la cárcel. Antes de entrar al tema, también quiero agradecerle al maestro Miguel Ángel Granados Atlaco, que nos honre con su presencia y su palabra. Gracias, maestro. Al contrario, doctor, muchas gracias por su invitación y un placer siempre estar aquí. Imagínense ustedes que hoy van a escuchar no uno, sino dos programas sobre la misma materia. Derecho familiar penal. ¿Qué significa esto? Usted, como la gran mayoría de los abogados, de los penalistas, así ha sido la tradición, se han enfocado cuando se habla del derecho penal a aquellos delitos comunes como el que recientemente, como una novedad, el Senado de la República derogó, que fue el adulterio. Pero imagínense ustedes, adulterio federal. Bueno, la sola expresión mueve a risa, pero la intención ha sido buena porque eliminar de la legislación penal esa figura, bueno, se tardaron en hacerlo, pero como esa, se hablaba de que si el marido ofendido llegaba y encontraba a su cónyuge en situaciones no muy agradables y, y mataba al sujeto y la mataba a ella, podía tener causas eximentes de responsabilidad penal porque había sido ultrajado en su honor. Hace muchísimos años, el siglo pasado, estas eran normas que podían tener una razón de ser, pero hoy, en el siglo XXI, cuando nosotros traemos a colación en este programa algo tan grande como el derecho familiar penal, o el derecho penal familiar, tiene un fundamento científico y jurídico. Usted si es abogado, o si no lo es, pero tiene curiosidad por esta materia, revise que el Código Penal para el Distrito Federal maneja del artículo 12 al 377 variados y diversos tipos de delitos cometidos, con la presencia, con la ausencia que le afecten a la familia o a los miembros de esta. Le doy un ejemplo muy simple. Tiene usted hijos menores de edad y mayores, fíjese bien. Si tiene usted hijos menores de edad y usted, en el ejercicio de la patria potestad, cuando llega una carta o una correspondencia, la abre, no tiene mayor problema. Está usted ejerciendo esa patria potestad, pero cuidado. Si ya es mayor de edad, esa misma hipótesis se convierte en un delito de violación de correspondencia de su hijo mayor, aunque sea su hijo. ¿Qué le parece? Extraño. Pero por ello, dos expertos como los hermanos Granos Atlaco nos van a hacer favor hoy de empezar en esta materia, en este derecho familiar penal, para que ustedes vayan teniendo una idea de todo lo que el código penal regula en diferentes hipótesis. Yo le pediría al maestro José Antonio Granados que nos haga un marco de referencia, unas líneas generales para que poco a poco vayamos entrando al tema y sobre todo ustedes quienes no poseen la ciencia del derecho en un lenguaje liso, llano, claro, tengan acceso a esta información y en un momento dado. El mejor informado toma la decisión más adecuada. Maestro, por favor. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que tendríamos que empezar primero por eh, ver los alcances o por qué le estamos llamando derecho penal familiar o familiar penal. Eh, yo considero que en muchas de las ocasiones, cuando se crea el tipo penal por parte del legislador, que no es otra cosa más que una hipótesis que considera que en el momento en que se realice la misma, o se actualice en este mundo fáctico, en este mundo de hechos, va a ser considerada como delictiva y donde muchas de las veces los que intervienen precisamente son los propios familiares, es decir, a veces en agravio de la propia familia, en agravio de un integrante de la familia o pudiera ser también intervención de dichos familiares en la comisión de un ilícito penal. Estoy pensando en una reyerta, una pelea, una trifulca entre familia y otra familia, otro núcleo familiar. Uh -huh. En el caso de la riña, que la riña es la contienda de obra y no de palabra entre dos o más personas. Bien podría darse también una afectación en los núcleos familiares en donde además curiosamente ambas familias son sujeto activo del delito que habría entonces que ver los alcances de cuando una familia un, o en un seno familiar se es sujeto activo se es sujeto pasivo y con esto lo que quiero explicar es que el activo es el que despliega la conducta para afectar un bien que el estado protege que puede ser la integridad corporal la vida? Puede ser la pro el, el, el propio estándar genético, es decir, no, la, la no alteración o manejo genético. Puede ser el patrimonio de los propios familiares. ¿Cuántas, me, me viene aquí a la cabeza cuántas veces no cuando éramos menores, pues nos mandaba el papá a la mamá a la tienda y pues había veces que le incrementábamos los precios a las cosas y decíamos, ¿verdad? Es que pues, me, de, me mandaste comprar pan, pero fue más caro y pagué dos pesos de más. y... Lo guardaba uno. Pues eso es, puede ser desde abuso de confianza, robo. En el caso de la administración, por ejemplo, de bienes, administración fraudulenta, de que el padre tenga que administrar los bienes del menor, ¿no? Hablemos de los menores que ya en un momento dado eh, tienen ciertas ganancias obtenidas precisamente de, su traba, de, de un trabajo, como son los niños que actúan, por ejemplo, que cantan y que al momento de las remuneraciones pues, lógicamente alguien tiene que administrar y que preferentemente es la familia en ese caso el padre o la madre que son los que ejercen la patria potestad y que pudieran tener un mal manejo de esos dineros y ahí habría también una responsabilidad penal derivada precisamente de ese vínculo que hay familiar y además de, de la propia administración qué importante es lo que dice el maestro Granados Atlaco pero yo quisiera que Miguel Ángel un poco conociendo su tendencia, siempre eh, revolucionaria, siempre a la vanguardia, con una perspectiva muy importante, porque para ser penalista hay que ser jurista. Y a lo mejor yo, que no soy penalista, me he excedido y quisiera escuchar ese punto de vista del maestro Miguel Ángel Granados cuando digo derecho familiar penal. ¿Ya? No es que yo lo haya creado, lo haya inventado, así está en la especialidad, pero hasta dónde lo que yo afirmo, por un experto como Miguel Ángel, podría ratificarse o rectificarse, porque yo sé hasta dónde he llegado, inclusive para mí se podría definir el derecho penal especial familiar de una manera y el derecho penal general familiar de otra. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Bueno, gracias. Creo que sí valdría la pena hacer una distinción. Efectivamente, eh, partiríamos de una premisa. Si vamos a tomar como, como punto de partida el derecho familiar, creo que entonces, para dar un segundo paso a la parte penal, necesitamos conocer esto que es la tutela de la familia. Entonces, yo creo que en esa ruta sí estaremos en la ruta del derecho familiar penal. Y es el caso particularmente de los alimentos. Yo necesito pensar en la posibilidad de un delito como el del incumplimiento de la obligación alimentaria, que exista primero esa obligación alimentaria. Y esa obligación alimentaria, ¿en dónde está prevista? En el derecho familiar. Entonces, mi punto de partida es el derecho familiar hacia lo punitivo, pero ¿a partir de qué? De que la norma familiar ya no fue suficiente, aún siendo obligatoria, aún teniendo elementos de coercibilidad. Aún teniendo los procedimientos judiciales a la, a la vista, de, de la persona, el requiriente de los alimentos, el, el acreedor alimentario, bueno, cuando el deudor alimentario no cumple, entonces se abre la puerta de lo penal también. En cambio, también hay otra cuestión. Si yo lo veo desde la perspectiva de lo penal, tendríamos dos aristas: esta de lo familiar penal y el, el otro eje de cómo interfieren las relaciones familiares en lo penal, en la aplicación de la ley penal. Por ejemplo, si hay un homicidio, en el homicidio no hay necesidad de, de saber quién es quién, basta que alguna persona mate a otra, en términos coloquiales, como dice la ley, el que prive de la vida a otro, eso es más que suficiente para que se configure el delito de homicidio. Pero cuidado si hay un vínculo entre quien privó de la vida ¿sí? y, el, y el oxiso. Si es el hijo el que priva de la vida al padre, ¿Sí? Le conocemos como parricidio, pero además ya es una figura que, re, que recoge una sanción más grave que la de un simple homicidio. El homicidio simple es de 8 a 20 años. El homicidio, por este vínculo que existe, va a ser de 10 a 30 años ya la, la sanción. Eso no es derecho familiar penal. Eso es el impacto de lo familiar en la aplicación de la norma penal. Si ¿Sí me explico. O sea, hay una gran diferencia. Cuando hay derecho familiar penal es porque nuestro punto de partida es la existencia de derechos familiares que van a trascender a lo punitivo. Y hay veces que la familia ¿no? nos representa la, eh, una condición distinta de, un, de lo que podría ser le, la secuencia normal de un delito. Alguien priva de la vida a otro, bueno, lo seguimos, se le sanciona. Ah, pero no fue cualquiera, fue el padre al hijo, fue el hijo al padre, fue entre cónyuges, por ejemplo. Entonces, en esos casos ya hay una condición agravante que prevé la propia ley, y pero no está tutelando derecho de familia. Está tomando en cuenta valores familiares para una sanción superior. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, creo que habría que distinguir esas dos cosas, porque efectivamente el Código Penal está plagado de alusiones al derecho familiar, a los derechos de familia, a la, a la institución de la familia y a estos vínculos que existen entre los integrantes de una familia, pero no necesariamente está tutelando a la familia. La está tomando en cuenta para agravar sanciones. La está tomando en cuenta para cómo se persigue un delito. Por ejemplo, hay muchos delitos que se persiguen por querella derivado del vínculo. El robo entre cónyuges se persigue por querella. ¿Sí? El peligro de contagio, el delito de peligro de contagio cuando es entre cónyuges, se persigue por querella. Pero en este caso, Miguel Ángel, creo que es muy importante para rescatar de lo que has dicho dos expresiones trascendentes para el derecho familiar. Llegamos a lo penal porque el familiar ya no es suficiente. Llegamos a lo penal porque en el caso que él cita de ese parricidio va a haber una sanción agravada por el parentesco, porque no es igual matar a tu papá que matar a un desconocido. Entonces, el bien jurídico protegido en ambos es la vida, pero se agrava y ahí es donde, dijo también Miguel Ángel, usó una expresión muy coloquial, a la que yo le he dado ese contenido, derecho familiar penal, él dice, el Código Penal está plagado de delitos donde la familia está vinculada, donde la familia, como decía José Antonio, es... Eh, protagonista o va a incidir en ella esto. Entonces, vean ustedes en esta eh, primera parte del programa que queda establecida la premisa de que efectivamente estamos ante la respuesta del jus imperium, ante la respuesta de, como dice también una expresión que usa mucho José Antonio Granados, la última razón del Estado para ser efectivo el derecho penal. Pero llevado al familiar, ustedes están viendo los efectos. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizarnos, recuerde que estamos hablando del derecho familiar penal y las diferentes hipótesis en las que va a intervenir la familia, sus miembros y la comisión de variados delitos. Como dije al principio, el código está con muchos tipos, está con muchas conductas que vamos a ir eh, explicando para ustedes. Pero de una manera general... Yo le preguntaría al maestro José Antonio Granados, ¿hasta dónde de manera general el juez penal, al cometerse este tipo de ilícitos, tiene que considerar los grados de parentesco? Eh, bueno, sí los tendría que considerar en el sentido de que en un momento dado el hecho de de ese vínculo que hay entre la víctima o ofendido y el propio victimario o el sujeto activo del delito, eh, traería como consecuencia una obligación del primero hacia el segundo y la omisión de esa obligación o la acción en agravio de, 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 de la víctima pudiera afectar en mayor medida el propio bien jurídico tutelado, que en este caso, en el caso de los alimentos, bueno, sería precisamente esa obligación de dar los alimentos y no exponer al pasivo, a su suerte, aún siendo alimentado por un tercero. A ver si me puedo explicar con esto. El hecho de que los abuelos le den alimentos a los nietos bien. no quiere decir que a mí como padre me exime de responsabilidad penal. Basta con que yo ponga en peligro el bien jurídico tutelado, llam, llamado precisamente la integridad del propio menor, para efecto de que se configure el ilícito penal. Y claro que lo va a tomar en cuenta el juez, lo tiene que tomar en el cuenta. Parentesco. Claro, pero ¿por qué lo va a tomar en cuenta? Porque el propio tipo penal lo exige. Es decir, el juez no lo no va a tomar en cuenta para decir, ahora oh, te voy a castigar más, te voy a castigar menos. No, a mí el tipo penal, es decir, la norma que viene en el Código Penal, me exige que haya un, un vínculo entre tú activo y tú pasivo. Tú eres el papá, tú eres el hijo, omitiste los alimentos. En tu carácter de padre tenías la obligación de tenerlo, sí, aquí dice el Código Penal que sí, lo dice el propio Código eh, este, Civil, exprofeso en lo que se refiere a la materia familiar, por lo tanto, si reúnes la calidad, yo a ti te voy a sancionar. Claro, hay otros tipos penales que, derivado precisamente de esa relación que hay entre la víctima o ofendido y el propio victimario o delincuente, también se va con, lo tiene que considerar el juez, pero para efecto de subir la sanción. ¿Por qué? Porque el propio Código Penal así lo va a establecer. El hecho de que la violación se haga por un familiar, sea ascendiente, descendiente, en agravio de un tercero, trae como consecuencia una sanción mayor, como lo establece precisamente el propio Código Penal. Para eso, sí te, tendrá también que fijarse el juez si hay ese vínculo entre el activo y el pasivo o no existe. Perfecto. Clarísimo. Pariente, delito, ahí está la sanción. Pero en la gran variedad de estos preceptos que he mencionado del 12 al 377, ahora voy con Miguel Ángel Granados, hay supuestos que a mí me sorprenden porque, bueno, hay que reconocer que hay ignorancia del legislador penal porque el parentesco hijastro-madrastra no es jurídico, eso no es parentesco, pero la ley ordena, no discute, y a donde voy con Miguel Ángeles, hay supuestos donde dice la ley que haya relación por amor, no parientes, por amistad, por interés, y que se va a cometer el delito, y no precisamente porque hay el parentesco en la línea colateral igual o desigual hasta el cuarto grado, o en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado. No, aquí amor, amistad, quiere hacerle un favor al otro. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Sí, efectivamente la ley penal eh, recurre. Este tipo de conceptos que no son propiamente. De amor, dicho, por ejemplo. Derecho de familia. Amor, gratitud también incluye la idea de la gratitud. Reconoce como una, como, un, como una relación el hecho de que exista un padrastro y un hijastro. Reconoce como relación, no como parentesco, eh, la existencia del matrimonio, los cónyuges, los concubinarios reconoce también el tema de adoptantes, adoptados, es decir, mezcla casos que son auténticamente de derecho de familia cuando hay otros que no existen como tales en el Pero derecho la de ley, familia. Pero la ley penal los reconoce. Así es. ¿Cuál es la razón? La razón de fondo es una razón que, si bien es cierto que en materia penal no podemos hablar de analogía, sí vamos a hablar de una razón análoga en cuanto a calificarlos de esta forma. Por ejemplo, cuando habla de la violación, que ya comentaba el maestro Granados, en la violación, cuando la violación se da de la madrastra al hijastro, es una violación agravada. O un abuso que sexual. Es a la de la madrastra dijo al hijastro, que tendrá que ser una violación no idónea. O eh, como un pues, día hablamos de esto. Se acuerda tema, que nos peleamos un poquito con el tema. ¿Cómo ¿no? podría? Yo partí de la premisa de que pudiera ser, vamos a pensar, que la cópula es una cópula oral, ¿no? Que la madrastra uh, le impone una cópula oral al hijastro y entonces ahí hay violación Él lo hace ahora, contra su por violencia ahora, moral en el estricto sentido jurídico ahí hay violación aunque no haya penetración claro claro por el concepto del es 154. la no idonea? el 174 en su párrafo segundo dice que para que se entiende por cópula eh, la introducción del pene sí en el cuerpo por la vía vaginal análogo bucal puede ser cualquiera de las tres vías entonces si el contacto es bucal es perfectamente una penetración para efectos penales pero cómo del ahijado de la, no la madrastra hijastro al hijastro con la madrastra la madrastra amenaza con un grave oral. daño al hijastro en el que le dice que si no le permite practicarle el sexo oral al hijastro ah, entonces bueno, le va a generar algún daño a lo mejor la gente lo mismo uh -huh. que era del hijastro a la madrastra a la madrastra uh -huh. Esa es otra posibilidad, pero digo, también se puede dar hacia el otro lado, porque el concepto de cópula no nos obliga a que sea el cuerpo de la víctima. Es decir, la penetración no es en el cuerpo de la víctima. El Código Penal Federal, cuando sí define la cópula, ahí sí dice que la introducción tiene que ser en el cuerpo de la víctima. Pero el, el Código Local no hace esta distinción. Bueno, vamos a regresar a la hipótesis. Te voy a poner un caso muy simple. Sí. Del amor. Uh -huh. El director general de X empresa... A su amacia le concede tales contratos en tales circunstancias que después esto se convierte en un delito grave y ahí está en el código penal. Y él tuvo esa debilidad, no con su pariente, y la ley dice por amor: ¿qué va, ¿cómo lo va a resolver? Como le decía yo a José Antonio, el juez familiar. ¿Qué va a tomar en cuenta ahí si no hay parentesco? ¿Esta emoción amorosa, este compromiso de amistad? Cuando eventualmente el, el texto del penal exija como una circunstancia la existencia de esta, de esta vinculación emocional o sentimental entre las personas, habrá que acreditarla. Si se acredita y eso forma parte de la calidad que le estamos exigiendo que tenga al responsable del delito, pues entonces estamos en el campo primero de la tipicidad. Es decir, de ver si hay o no hay un delito. Ya, si lo tenemos cuadrado, digamos, el delito, entonces ya vamos a la punibilidad, a la sanción, y esa sanción ahí tendrá que basarse en los mínimos y máximos que señala la ley, pero habrá casos en los que la propia ley le especifique a la autoridad, como lo decía mi hermano, a la autoridad judicial habrá casos en los que le diga, a ver, momento, para que el delito se configure, no importa quién lo haga, ¿correcto? Ya se cometió el delito, la violación otra vez, ya se cometió. Ahora, ¿quién lo hizo? Ah, cuidado, si sí hay una calidad, fue el padre al hijo. Ah, entonces ahí vamos a agravar la sanción. Es decir, se convierte en una agravante la condición de la relación. No va a condicionar que se configure el delito, el delito está configurado. Ahora, a lo que vamos es a ver si es una figura simple del delito o es una forma agravada del delito. En el ejemplo que usted pone, maestro, ahí es una forma simple del delito. Me lo está exigiendo para que yo en determinado momento cometa un delito oficial. ¿Sí? Como servidor público que estoy privilegiando a una persona basada en una condición de amor o de gratitud, y entonces ahí se está cuadrando la conducta. Pero no me lo exige a mí, perdón, pero no hace diferencia para si es más grave o no la sanción, sino para aquí la diferencia es para si se configura o no el delito. Pero en el momento que sea, por amor y no por parentesco, ¿qué va a hacer el juez? Tendrá que acreditar esa existencia. Bueno, el MP, pues sí. empezando porque el MP, el MP en el que se habla, vamos, en esa previa, tendrá en que eso? verificarlo. Vamos al supuesto que están todas las pruebas. Sí. Es más, el director está perdidamente enamorado y confiesa. Uh -huh. Ya no, ¿para qué quieres más pruebas? Uh -huh. Eso entra. Se configura el delito en el código, el derecho. ¿Familiar penal o no? No, 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 yo no creo que entre. ¿Pero aunque ciencia, lo diga la ley? Aunque lo diga la ley, yo no creo que entre, porque. Pero entonces. Pero no hay relación de familia, doctor. ¿Cuál por es, es la relación por eso, de familia? Ese era el cuid del asunto. Uh -huh. No hay relación de familia, y específicamente, la ley dice, voy a ir al caso concreto, que por amor, es más, dice, adelantándose a todas las cuestiones homosexuales, relación permanente de pareja. Uh -huh que es relación permanente de pareja? No es precisamente ni siquiera el concubinato como hecho jurídico que produce consecuencias de derecho, pero la ley lo, lo llevó al derecho familiar penal. Pero vamos a cambiar un poco porque hay un delito constante que es muy importante para la distinguida de la audiencia que tú toques y que Miguel Ángel pueda ampliar: homicidio y lesiones en la familia. Homicidio por culpa, que las personas sepan, así con una gran claridad, que hay una gran diferencia entre hablar de dolo y de culpa. Y en el caso específico, yo quisiera señalar que nos hables sobre lesiones con parentesco familiar, homicidio con parentesco familiar, homicidio por culpa para que las personas allá en su hogar reflexionen sobre esto y sepan qué dice la ley. Muy bien. Muy bien, creo que son tópicos muy importantes y que en un momento dado sí tienen que ser conocimiento popular o del, o del público, para efecto de que también sepamos cuál es el alcance de cada una de las conductas y hasta dónde hay responsabilidad penal derivado precisamente de ese vínculo familiar que pudiera existir. Sí. Efectivamente, nosotros en nuestros códigos penales tenemos algo que llamamos homicidio. Que es privar de la vida a otro semejante. Tenemos también lo que se refiere a las lesiones, que es toda alteración orgánica, eh, que pudiera sanar, podría tener una temporalidad de sanamiento, pudiera ser que a lo mejor se perdiera un, algún órgano, alguna extremidad corporal, algún órgano interno, ¿por qué no decirlo? Pudiera haber atrofiamiento de órgano, pudiera ser en un momento dado las funciones vitales de ese, o, o propias de ese órgano, ¿no? El, el no poder mover la mano. Normalmente, también en un momento dado es considerado como lesiones. Claro, cada una de estas, dependiendo de la gravedad de la lesión, va a tener una sanción distinta. En el caso del homicidio de las lesiones, recoge el propio código penal cuando hay esa relación estrecha entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el caso del homicidio en razón de parentesco relación, en donde eh, lógicamente hay un vínculo o se requiere ese vínculo. Para efecto de considerarlo y castigarlo severamente. Claro. Mi hermano Miguel Ángel decía algo con mucha, mucho atino. Él decía, bueno, en el caso del homicidio en razón parentesco, se incrementan las sanciones, es decir, es un delito que, si bien es cierto, no depende del, del de homicidio porque trae la definición de homicidio en sí mismo. También está aderezado o está acompañado de otros requisitos más. Para poder castigar la conducta con más gravedad. ¿Cuáles son? Precisamente que hay un vínculo que puede ser en un momento dado consanguíneo, pues debe ser por afinidad, o simplemente entre los cónyuges, o entre los concubinos, entre la concubina y el concubinario, pudiera haber, haber ese vínculo y bastará para efecto de colmar todos los requisitos que el propio tipo penal. Es decir, que la descripción que hay en esta ley define como homicidio en razón al parentesco o relación. ahora yo, yo entiendo que debe eh, ser muy importante también para eh, los televidentes eh, saber lo siguiente se requiere para efecto de castigar severamente el homicidio a un padre a una madre a un hijo a un esposo se requiere forzamente el conocimiento de ese vínculo y esto me, me remonta eh, a, 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 lo que, a lo que es la tragedia griega de Edipo. Edipo, rey, cuando eh, se enamora, de la, primero mata al padre para ser rey. Que que no no vamos a, que claro, que no sabía que era su padre. Eh, eh, lo, eh, lo mata, se enamora de Yocasta y después se entera por medio del oráculo que a quien había matado era su padre y que se había casado con la madre. Y se saca los ojos. Y se saca los ojos, así es, claro, le estamos sintetizando, ¿no? Todo lo, claro, que, es, claro, todo lo que es el médico. drama, pero digo, sería eh, plática sí, de si varias no horas. Es esto, claro. Pero eh, eso ejemplifica que en un momento dado la sanción tendría que ser diferente. O sea, no es lo mismo que yo despliegue la conducta con el afán de privar de la vida a un pariente o a alguien con el que tenga un vínculo, sabiendo de ese, de, de ese vínculo o parentesco, a no saberlo. Porque a lo mejor eso me pudo haber frenado. Por eso se castiga, y es más grave, el, ese tipo de homicidios cuando hay vínculo entre el activo y el pasivo. Imagínense nada más la tragedia griega cuando saco yo la, el arma de fuego y le disparo yo a mi padre. En, esa, esa, esa forma artera de, de, de desplegar la conducta, a sabiendas que es mi padre y que yo le debo la vida, que, es pa, que, trae, que traigo parte de su sangre, parte de su genética, por lo menos el 50%. O por lo menos eso me dijeron. ¿no? Sí. Sí, porque la paternidad es un dogma de fe, ¿no? Es otra. Es, la, es otra cuestión que te habría que platicar. Claro. Ahora, el otro día en una de las clases precisamente haciendo el estudio dogmático sobre el homicidio en relación de la parentesco relación, me cuestionaban, bueno, qué pasa si en un momento dado se hiciera un examen de genética y se supiera que no era el que el padre, el, entre el padre y el hijo, realmente no había ningún vínculo, porque mató? ni era padre ni era el hijo y lo mató y le quieren aplicar precisamente con toda severidad el, el, el artículo que sanciona ese tipo de homicidios, en este caso sería ¿Y el ¿qué parricidio. que era muy sencillo. Si en un momento dado en las sabiendas, no era un elemento básico para efecto de poder determinar si realmente se conocía o no ese vínculo. ¿Por qué? Porque aunque lo haya reconocido, a ver si me puedo explicar, lo reconoce el Señor, dice que sí es su hijo, está en la creencia que efectivamente es su hijo. Pero jurídicamente ya jurídicamente es. Jurídicamente lo es, de facto, lo de facto no lo es. O sea, en, el, en este mundo real no es su hijo. Pero, y la, no, ley... pero la ley lo, lo reconoce como tal, pero la familiar. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Esa disparidad entre el derecho penal y el derecho familiar, que en un momento dado, a fuerza de legislador ha querido estar junta y junta y junta y junta, de cual, desde programas anteriores yo se los he dicho, yo no estoy de acuerdo en eso. Hay otras vías sin necesidad de llegar a esta última ratio que es el propio derecho penal, ¿por qué llegar a esto? Porque somos un pueblo mal educado, pues aún con esto seguimos cometiendo delito. No, sí, entonces, entonces, José Antonio, el legislador penal no sabe lo que está haciendo. Porque entonces, o se le enseña derecho familiar y lo lleva al derecho penal, porque no está ni queriendo. Ahora, ahora, voy a ir con Miguel Ángel, porque yo planteé al principio algo que es muy importante para las personas, sobre todo que nos ven. Tú ya lo señalaste prístinamente, pero ese homicidio. El hijo, el padre, etcétera, por culpa que no va a ser sancionado por la ley. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto para la gente en que está la situación, el padre, el hijo, lo mata sin culpa? ¿Y qué dice la ley? ¿A la cárcel? No. A ver, eh... quisiera retomar un poquito toda la idea. Homicidio y lesiones. La sanción que naturalmente reconoce la ley penal en homicidio y lesiones es aplicable para cualquiera que no tenga la condición de este parentesco, de este vínculo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que existe un vínculo y eso hace más grave el delito. Si es doloso, que es doloso. ¿Más grave o le quise es, la gravedad? es a lo que voy. Si es doloso. Es más grave si es doloso. Correcto. Deja de ser delito si es culposo. Explícale, por favor, esa diferencia. Esa diferencia de dolo y culpa claro. es muy importante. El dolo es la plena intención. Yo quiero matar. Ese Artificios, es el dolo. La plena intención del mundo. Me llamo Mario Aburto, tomo un arma de fuego y le disparo en el cráneo a Luis Donaldo Colosio. Esa es mi intención. Quiero matar. Lo hice. Dolo plenamente. La culpa es por imprudencia, negligencia o descuido. Es decir, en la culpa yo no quiero privar de la vida. Sí quiero llevar a cabo determinada conducta, quiero conducir mi vehículo. Vengo con mi hijo al lado. Pero por una falta de destreza en el vehículo, choco y le privo de la vida. Homicidio culposo. Ahí no pretendo privarle de la vida, lo que yo quería era conducir el vehículo, pero produjo un resultado que yo no buscaba. Eso y muere es tan mi hijo. importante lo que dice Miguel Ángel que no los podemos a ustedes privar de que siguen el uso de la palabra, pero técnicamente vamos a hacer un corte y regresamos con la palabra con Miguel Ángel para seguir, porque esta diferencia, dolo, culpa y ese dramático ejemplo que él pone derivado de su imaginación, es precisamente para que ustedes allá lo aprendan plenamente. Qué interesante es, y sobre todo, como les decía hace unos segundos, escuchar la palabra. Quien posee la ciencia del derecho y de una manera simple, sencilla, clara, es capaz de transmitir esos conocimientos, es muy importante. Está usted en presencia de dos de los distinguidos profesores de la mejor Facultad de Derecho de Latinoamérica, que es la de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes lo constatan en cada programa. Sus hijos, que son nuestros alumnos, están precisamente abrevando en estos conocimientos. Entonces, vuelvo con Miguel Ángel, porque es muy importante retomar esta hipótesis de la culpa y el dolo. Entonces, decía él, en esta culpa hay negligencia, pero en sí, Miguel Ángel, la palabra gramaticalmente culpa, nos hace a veces sentir responsables. Así es. Lo que sucede es que en principio la distinción entre dolo y culpa no, no nos va a, a eliminar la sanción. La distinción lo único que hace es matizar o reducir la sanción. Pero esta es una situación de excepción en materia de, de delitos de homicidio, lesiones que suceda de manera culposa entre ascendientes, descendientes, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hay plena intención, todo el rigor de lo que la ley penal señala y la sanción respectiva. Cuando hay esa imprudencia o esa culpa, también hay una responsabilidad penal para ciertos delitos. Si ese homicidio se comete de forma culposa, en el mismo ejemplo que yo pongo, pero que no hay relación entre ellos, sí se sanciona. O sea, cuando no son parientes. Exacto, no son parientes. Vamos a pensar que yo vengo acompañado de un amigo. El amigo le privo de la vida en el accidente de tránsito, su responsable de manera culposa por ese homicidio. Pero la ley lo que establece como excepción es que existiendo estos vínculos, entonces ya no hay responsabilidad penal. Esa es la importancia de distinguir entre dolo y culpa en este tipo de delitos, en el homicidio y en las lesiones. Ahora, hay que agregar dos elementos muy importantes. Siempre que ese homicidio o esas lesiones no se produzcan ni bajo algún estado de ebriedad o el influjo de alguna droga, droga o no se abandone a la víctima. Esto es algo muy importante. Si yo voy caminando por la casa de usted y de repente veo parado a mi padre, choco con él y él se rueda las escaleras, eso es un accidente, es una cuestión imprudencial. Y lo dejo ahí tirado y fallece, o las lesiones que se le producen, yo no lo atiendo, esas sí son perseguibles. Es decir, sí se sancionan esas lesiones. No, no se entienden como. Qué importantes estas eh, cuestiones, aclarar los conceptos porque en un momento dado se queda, es lo difícil de estos programas, dudas y no queremos dejar en el auditorio, en la teleaudiencia, una eh, situación que no quede con esa claridad. Entonces, bien lo explicó el maestro Miguel Ángel Granados y ahora seguramente José Antonio terciará en esta hipótesis para referirse a otros supuestos, por ejemplo, de culpa que se comete el delito y que no haya sanción. Bueno, eh, sí, yo, yo quisiera aclarar algo y, y esto para efecto de ahondar más en lo que mi hermano Miguel Ángel estaba comentando. Eh, el Código Penal del Distrito Federal trae una falla técnica. Cuando hablan de, lo, de los homicidios culposos y en este caso en el homicidio en razón de parentesco-relación, en el catálogo del Código Penal del DF, no viene como culposo. Sin embargo, lo maneja como excusa absolutoria más adelante, diciendo: en el caso de que de forma culposa se prive de la vida o se causen lesiones al ascendente o descendiente, y con todos los vínculos que trae el propio eh, delito de homicidio en razón de parentesco relación. Y dice: no será punible. Lo maneja entonces, quiere decir que el Estado reconoce que la conducta es delictiva, pero que no va a ser sancionada por cuestiones de política, criminológica. ¿Qué quiere decir esto? El Estado se pone en el lugar del, del victimario y dice, bastante te va a castigar la vida con la tontería que cometiste al momento en el que hiciste... Eh, eh, te, te, eh, estabas manejando tu vehículo automotor te echas en reversa no ves a tu hijo que, va, que, que está atrás del carro cuando estás sacando tu carro de la cochera y lo atropellas le privaste de la vida bastante castigo ya te está dando la propia vida para que yo he estado todavía te castigue sin embargo sigo considerando la conducta como delictiva, aquí tenemos un problema de fondo la culpa no está en el catálogo de los culposos en tratándose de omisión de de descorrelación sin embargo, en el infanticidio sí lo contempla el Distrito Federal, que también es otra de, de, de las cosas curiosas, ¿no? Que en el propio infanticidio, no obstante ser culposo, sí lo está aceptando el propio Código Penal en el catálogo de delitos culposos y también hay una excusa absolutoria. Entonces, aquí es donde se pregunta uno, bueno, fue una falla del legislador, el legislador intencionalmente, ¿para qué entra la excusa absolutoria si no acepta la culpa? Y la conducta se desplegó con culpa, pues simplemente la conducta no puede ser castigada y ya para qué utilizamos entonces las absolutorias, ojo, aún dejando al sujeto a su suerte. Es decir, al hijo o al propio padre, en el ejemplo que tú estás poniendo, Miguel Cuáles son entonces los alcances de la propia, de la propia culpa, cómo se va a sancionar la culpa cuando no está contemplada dentro del catálogo de culpas para efecto de, de, de la omisión de resolución de correlación Yo ahí considero y digo, perdón por, por la expresión, fue una lujuria legislativa en la cual al momento de, de estar creando el tipo penal y estar in, eh, metiendo y sacando cuáles te, de, de, en cuáles cabía la culpa y en cuáles no, se les olvidó met, met, meter el, el propio homicidio de reserva de parentesco-relación. Porque, se lo explico al auditorio, no todos los delitos aceptan la culpa. Tenemos en el Código Penal un catálogo de aquellos delitos en los cuales sí se va a aceptar la culpa. En el caso, repito, del homicidio de resolución parentesco-relación, no aparece en el catálogo, lo cual es un caso de error por parte del legislador. Toda vez que entonces se va a sancionar o no la conducta, se van a, eh, a completar todos los elementos del delito, no se van a completar, no a completarse, pues no puedo sancionarla y ni siquiera puedo pasar la excusa absolutoria. Así de sencillo. Perdón. Quiero, yo quiero aclarar una cosa en lo que se refiere al doble y la culpa. Efectivamente, en el doble hay la intención artera de afectar bienes públicos tutelados. En la culpa, como tú decías, hay una negligencia. Una falta de pericia, un exceso de confianza. Y, y esto es, es muy importante entenderlo porque a veces se confunde el dolo y la culpa con lo que es la famosa culpabilidad. Y lo que pasa es que en la culpabilidad absorbe, es una gran familia la culpabilidad donde se desprende el dolo, donde se desprende la culpa y para nosotros en la doctrina la pretintencionalidad todavía. Bueno. Eh, yo creo que eso sería muy importante. De, de, de yo, creo, yo creo que es importante, aunque nos elevamos un poco con esto último, porque ustedes ya escucharon, culpabilidad, culpa, dolo, solo para que no quede ahí ninguna duda de lo que decía el maestro José Antonio Granados, este eh, concepto de la culpabilidad es un elemento del delito, ya llevado a otra hipótesis, en que se requiere como presupuesto necesario la imputabilidad, es decir, que usted sepa lo que está haciendo, que no sea bajo ley de una droga, alcohólico, incapaz, etcétera. Pero creo que es importante dejarle a usted muy claro que la culpa es, se cometió el delito, pero la propia ley, como bien lo señaló en ese ejemplo el maestro Miguel Ángel Granados, no va a haber esa sanción, si se, ya más sanción. Que a usted se le muera un familiar por la negligencia, bueno, sería como, usando el término de José Antonio, una lujuria. Yo coincido con él en que las fallas del legislador son graves. Hay que aprender a legislar. El hecho de ser diputado no es sinónimo de saber hacer leyes. Para eso están los expertos. Hay que llamarlos. El legislador integra un poder, pero los expertos en las diferentes materias son trascendentes en ese auxilio. Pero quisiera yo, siguiendo en esa sistemática, ir a dos delitos que son fundamentales. Uno ya muy desgastado de tanto que se dice, que es el aborto, y que creo que se ha resumido en muchas cuestiones. Pero hay otros dos, Miguel Ángel, que es importante que la gente tenga una opinión jurídica, científica, de ustedes como expertos, el secuestro y el tráfico de menores. El secuestro donde de alguna manera va a haber vínculos con la familia cuando alguien intimida, cuando alguien dice, se dio ya este delito y de qué manera el derecho familiar penal, este con el que iniciamos este programa, tiene una incidencia. Creo yo que el caso del secuestro es de suma importancia entenderlo, sobre todo porque para mucha gente es muy fácil, por ejemplo, simular un secuestro, uh -huh. que creo que es el, en donde se vería más este tema de la familia. Eh, simulo que me secuestran, obvio, a quienes con quién van a recurrir en primer plano, a la familia. La familia se va a angustiar, la familia va a ver la manera de cubrir las, las exigencias de los secuestradores. Y a lo mejor yo estoy pasándomela a todo dar en la casa de Cuernavaca, uno de mis amigos, pero yo ya estoy actuando con ellos en contubernio, con ellos ya estoy, me puse de acuerdo. Entonces, en este caso es muy importante entender que, primero, es un delito, no es un juego, hay gente que juega con esto, hay gente que se le hace muy fácil llegar, engañar a los padres, me tienen secuestrado, engañar a la pareja, me tienen secuestrado, obtener algún beneficio patrimonial, pero esto no es un juego. Y creo que es una realidad cotidiana. ¿no? Entonces, lo primero que deben tener el auditorio es que se trata de un delito completamente, de un delito delicado. No llega a ser un delito grave porque nada más prevé de dos a ocho años de prisión. No es un delito grave, pero finalmente sí es una conducta delictiva. Y tiene otra peculiaridad, también se persigue por querella. La querella, en alguna ocasión lo platicábamos, es precisamente que solamente va a ser posible perseguir ese delito si es a petición de la parte que se siente ofendida, que en este caso serían los ascendientes, si es el descendiente el que fingió el, el secuestro o lo, en su defecto a la inversa, ¿no? Los descendientes y el ascendiente es el que finge el secuestro. Entonces, creo que el rol más importante en el tema del secuestro lo juega esta parte. Aunque también tenemos el hecho de que existe eh, esta posibilidad de que se ejerza alguna suerte de violencia moral sobre el, los parientes. También para que se configure el delito, ¿sí? se, se requeriría que no necesariamente la violencia moral se ejerza sobre la víctima, sino también se puede ejercer sobre terceros. Que esto otra vez nos lleva a la necesidad de identificar que existan verdaderamente estos vínculos entre quien está siendo el sujeto pasivo del delito, o sea, quien ha sido privado de su libertad, y las personas a las cuales se le está generando esta, esta suerte de, de presión uh -huh. o de violencia moral sobre ellos. Muy bien, bueno, pues... Es, ha sido muy interesante todo lo que hemos expresado, lo que han dicho los maestros. Yo le pediría a José Antonio, a manera de despedida, que nos hiciera alguna recomendación, hiciera alguna conclusión, porque hemos tocado una pluralidad de temas en los que la teleaudiencia es conveniente que sepa cuál es el punto de vista del maestro en todas estas cuestiones. Yo, eh, retomando un tanto lo que dijo mi hermano Miguel Ángel, considero que efectivamente si vamos a hablar de derecho familiar penal, o como queramos eh, nombrarlo, sí habría que partir precisamente de un de premisas que estén establecidas en el Código eh, Civil, exproveso en lo que se refiere a la materia familiar, y de ahí que el propio derecho penal ha retomado para efecto de darle más fortaleza, a esas obligaciones que se van adquiriendo por esos vínculos que pudieran existir entre los familiares o simplemente entre los cónyuges o los concubinos, y que en un momento dado eh, yo considero que debe haber un catálogo de delitos familiares dentro del Código Penal. Muy importante, eso casi nos da margen para que pensemos en este segundo programa e invitemos eh, en el caso específico, yo traería. A esta mesa, a la doctora Leoba Castañeda Rivas, quien es maestra de Derecho Familiar, un poco para que nos diera algunas luces sobre esto. Pero antes de irnos y volvernos a ver, le pediría al maestro Miguel Ángel Granados, igualmente, que les dirija a ustedes un mensaje respecto a esto que ha sido tan importante. Para el derecho penal es de suma importancia la existencia de estas relaciones de familia. No es gratuito que tengamos en el, en el Código Penal tantas alusiones a la familia, tantas alusiones al parentesco, a la consanguinidad, a la pareja, a los cónyuges. Creo que no es gratuito. Creo que en el ánimo de esta regulación está algo más elevado que un bien jurídico como cualquiera que pudiera estar en juego entre dos particulares, entre dos personas que ni se conocen. Si es privar de la vida al padre, creo que no solamente está de por medio la vida, sino también está una serie de valores familiares muy importantes que resultan la esencia de cualquier sociedad. Entonces, para mí, creo que sí es de suma trascendencia que el derecho penal no se pierda en este, en este sentido de que eh, lo recurra a las cuestiones familiares eh, de manera tan suelta. Comparto la idea de mi hermano. Creo que necesitamos un catálogo ya definido, depurado, donde estemos... Con un marco de conceptos de que, que lo estemos abrevando del derecho familiar, para que nos permita tener una misma línea de entendimiento de todo esto y, y que no andemos dando saltos y brincos. Usted nos acaba de decir del 2 al 377, sí, ese es el gran problema. ¿Por qué no los sistematizamos? ¿Por qué no los ponemos en blanco y negro y decimos estos 30 artículos son los referidos a cómo estamos protegiendo a la familia penalmente hablando? Porque la familia de hoy así lo exige. Porque la realidad social de hoy así lo exige. Y esa exigencia tiene que estar recogida necesariamente por el legislador, o mejor que se vaya a otro lado. Muy bien. Ven ustedes cómo, cómo al principio ha resultado tan interesante hablar que una primera conclusión fundamental es que el legislador penal aprenda derecho familiar, que sistematice adecuadamente y que no haga esta mezcla. Porque bueno, nosotros tratamos de poner orden y como bien decía Miguel Ángel, del artículo 12 al 377 son dispares tantos criterios, pero ahí están. Y ahí están, y la ley ordena, no discute. Y si la ley dice derecho familiar, parentesco, hijastro, bueno, habla de los compadres y de las madrinas y el ahijado, y eso está en la ley. Pero seguramente en otro programa que les prometemos será pronto. Vamos a hablar sobre estas cuestiones por hoy. Les reitero nuestro agradecimiento en nombre de los dos profesores que me han acompañado y esperamos vernos en el, la próxima emisión de Derecho Familiar.